Bienvenidos sean al canal, donde te contamos lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. Suscríbete y activa la campana. Avanza la investigación contra el senador Bob Menéndez, lo acusan de haber aceptado regalos a cambio de favores políticos. Como oyen amigos, el senador Bob Menéndez está bajo investigación del Departamento de Justicia. ¿El motivo? Lo acusan de haber aceptado junto a su esposa numerosos regalos a cambio de favores políticos. El demócrata, que actualmente ejerce como presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, niega rotundamente las acusaciones. Amigos, según informó NBC News, el problema con el senador es el siguiente: las autoridades alegan que tanto él como su esposa, Nadine Arslanian, aceptaron regalos de parte de la empresa Sfor Example Gelal a cambio de que éste les facilitara una licitación con el gobierno egipcio, en concreto para certificar la carne Gelal. Básicamente, alegan un tradicional quid pro quo. Las dudas comenzaron a sembrarse luego de que la compañía obtuviera la licitación. Funcionarios del Departamento de Agricultura se quejaron de que no tiene experiencia previa en el rubro como para haber obtenido el contrato meramente por currículum. Todo comenzó en 2019, cuando SEG Halal obtuvo un contrato exclusivo con el gobierno egipcio para certificar las exportaciones de carne Gelal en todo el mundo. El gobierno despidió a 7 empresas con experiencia en el rubro, cediendo millones de dólares a una compañía dirigida por un cristiano con muy poca experiencia en la certificación islámica de importaciones y exportaciones internacionales de carne. Para Peter Carradi, ex inspector general adjunto de USDA, este cambio de contratos desafía la lógica. Informes de USDA previos al cambio contractual sugerían que SEG Halal no tiene una relación preexistente con la industria de la carne de res de los Estados Unidos ni con las organizaciones islámicas. Esta corporación no tiene un historial de hacer este tipo de certificaciones y, sin embargo, el país en cuestión los designa como la única entidad para realizar esa tarea, agregó Paradis. Entre los supuestos obsequios se destacan un auto Mercedes-Benz, un apartamento de lujo en el área cara de DC, dinero en efectivo y joyas. Chuck Rosenberg, analista legal del mencionado medio, comentó que los fiscales obviamente querrían mirar si se dio dinero, apartamentos, coches al senador o a alguien cercano a él a cambio de uno de sus actos oficiales. Mis amigos, pues los investigadores quieren saber si los funcionarios egipcios sabían de los supuestos regalos entre SEG Gelal y el demócrata, como también si Menéndez tuvo alguna intervención en que se celebrara ese contrato. Desde la empresa señalaron que obtuvieron el contrato sin ninguna ayuda del senador ni de ningún otro funcionario público estadounidense. Tampoco hay ninguna prueba de que el contrato se haya adjudicado sobre la base de sobornos o corrupción en Egipto, y nunca se ha alegado nada de eso. Y tú dime, ¿qué opinas? Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido, y activa la campana de notificaciones para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. A continuación, aquí te dejo otras noticias que podrían ser de tu interés.